La extinción de incendios por medio de la técnica de Bambi Bucket es una de las capacidades de la aviación del Ejército Nacional. Veamos cómo se utilizan estos helicópteros para llevar a cabo estas importantes misiones. Para llevar a cabo cualquier operación o un entrenamiento, siempre se realiza un planeamiento de la misión. En esta ocasión, los pilotos llevarán a cabo la técnica de Bambi Bucket en un helicóptero Black Hawk. Todo es revisado con detenimiento, la hora, condiciones climáticas, sitio de aterrizaje. Ya en la plataforma, el piloto instructor hace un chequeo para revisar que nada se quede por fuera de los manuales. La tripulación lista para dar inicio al vuelo. Los suboficiales revisan que el Bambi Bucket esté bien puesto y así evitar contratiempos en el despegue. Los pilotos se preparan para hacer lista de chequeo en la aeronave. Colectivo de copilotos, encendido asegurado, mi mayor, arnés de hombro, chequear para hacer operación correcta. Sí, chequeado lado derecho. Chequeado lado izquierdo, mi mayor. Día, ambas, flasheo y brillante, mi mayor. Ella es la teniente Angie Paola Toro y es una de las primeras mujeres piloto de helicóptero UH-60 Black Hawk. Para ella ha sido una experiencia única, pues afirma que no es un equipo fácil de maniobrar, pero con el constante entrenamiento se van adquiriendo habilidades y destrezas. He tenido que estudiar mucho, las jornadas han sido muy arduas, pero los instructores son excelentes y ellos siempre tratan de que uno aprenda lo mejor para poder desempeñarnos en el área de operaciones. La teniente Toro está recibiendo una evaluación sobre su desempeño en esta técnica de Bambi Bucket, que se utiliza para la extinción de incendios cuando la aviación del Ejército Nacional es requerida para este tipo de ayudas. Y sobre todo saber que la responsabilidad recae en los hombros de los pilotos, porque llevamos a todos nuestros soldados y pues en nosotros recae la responsabilidad de llevarlos a salvo a su lugar de destino. Una aviación que cumple 25 años de labores y que en los últimos años abrió sus puertas para que las mujeres demostraran sus capacidades como pilotos. Se califican como cualquier piloto normal y han logrado superar las pruebas para poder estar tripulando y haciendo parte de esta importante capacidad que tenemos. Entonces, mi reconocimiento a ellas y también un mensaje de apoyo para que sigan trabajando y puedan seguir ayudándonos a fortalecer esta capacidad. La flota de helicópteros UH-60 no solo se utiliza en este tipo de misiones, sino además para llevar a cabo las capacidades en asalto aéreo con las que cuenta la aviación del Ejército Nacional.